Desde la provincia de Barrancas, cientos de niños del centro educativo Lauren del centro poblado San Nicolás vienen estudiando en la intemperie expuestos al sol debido a esta obra valorizada de 4,5 millones de soles que fue destinada el año pasado, pero que hasta la fecha aún no se ha trabajado en nada y solo destruyeron la infraestructura que estaba inhabilitada por Defensa Civil. Escuchemos declaraciones de la directora Ovidia Stafur. Es muy lamentable lo que ahorita nosotros estamos viviendo y también, pues, no creo que la desidia de todas las autoridades, de todos los estamentos, dirían, ¿no? Podría decir que hay mucha burocracia, no sé qué más. A donde esté el señor Sosa, el señor alcalde, le dije, a él se lo dije, ¿no? Que espero que pueda cumplir con lo que había iniciado, porque las condiciones que se veían durante el proceso, pues no era de alguien que quería ejecutar, sino que habría otras inconvenientes, porque en este proceso a la empresa contratada debieron haber rescindido el contrato desde el inicio y no habernos traído a esta área en la cual pues hacemos diversas dificultades. Esperemos que no, porque estamos en constante riesgo, ¿no? Los niños ahorita, decimos que la primera infancia es lo primero y debemos atender y todas las autoridades deben... Cabe precisar que esta obra debió ser culminada el mes de septiembre del año pasado, pero que hasta la fecha está abandonada, por lo que se espera pronunciamiento de la actual gestión o de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Huaura, ya que la reconstrucción con cambios envió este presupuesto como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Superpueblo. Para Exitosa Perú, informó Elvi González en Barranca 100.7 de la FM, Exitosa, la voz que integra al Perú.